tal? Muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada. Vamos a platicar cuáles son las posturas que han surgido después de que aquí en Cuernavaca se determinó por parte del gobierno capitalino el cierre de establecimientos, algunos con horarios muy definidos, muy particulares. ¿Qué es lo que pasó este día en la capital? Estas medidas se dictaron desde ayer, entraban en operación hoy. Sin embargo, ¿cómo está? ¿Cómo está el primer cuadro de la ciudad? ¿Los empresarios respetaron? ¿Fueron tomados en cuenta? Hablamos hoy con ellos y bueno, precisamente nos dan su postura al respecto. En torno a este tema, les hacemos la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con el cierre de negocios y espacios públicos? Esto como medida para prevenir la propagación del COVID-19. Háganos llegar todas sus participaciones, sus opiniones. Estoy pendiente de las mismas y pues bueno, lo invito a participar. También platíquenos qué medidas están tomando en sus casas. ¿Se encuentran ustedes resguardados? ¿Están viendo que se cumplen? Y sobre todo, ¿qué opinan de las medidas que se están dictando desde las autoridades? Lo invito a que esté pendiente de los siguientes temas que vamos a estar abordando. Platíquenos su experiencia, compártanos si usted tiene algún negocio que quiera publicitar, si usted tiene alguna actividad que se pueda realizar desde casa, compártanoslas, le damos difusión y bueno, así aminoramos todo este tema del COVID-19, aminoramos también el encierro en el que ya algunas familias están. Hay que contribuir todos a seguir las medidas básicas también de higiene para mermar los contagios. Oiga, y de esto es de lo que también hoy vamos a hablar. En la Cruz Roja o el ayuntamiento para verificar que no haya enfermos. Es falso. Este programa es presentado por Jumping Trampoline Park. Martes 24 de marzo del año 2020, vámonos con toda la información. Abro este espacio informativo con las cifras que hasta el día de ayer se dieron a conocer por parte de las autoridades de salud. Hay que recordar, cada día en punto de las 4 de la tarde están ofreciendo estos nuevos cortes para dar un panorama del comportamiento del COVID-19 aquí en el estado de Morelos. El día de ayer en rueda de prensa, el secretario de Salud, Marco Cantú, anunció que se mantiene el estado de Morelos con dos casos confirmados de COVID-19. 24 han sido descartados y hay cuatro sospechosos. Informó que a partir del 23 de marzo y hasta el próximo 20 de abril se ha puesto en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia, haciendo un llamado a que, bueno, se suspendan las clases, no vacaciones. También llamó a las personas, pues, a mantenerse separados en espacios públicos por al menos una distancia de 1.5 metros entre cada una de las personas. En los restaurantes también hay algunas medidas que se están tomando. Aquellos negocios que siguen operando aquí en la capital morelense, bueno, prácticamente están dejando una mesa se ocupa, dos se dejan, la siguiente mesa se ocupa, y esto respetando la sana distancia, una medida dictada a nivel nacional y que bueno, hoy también tenemos que adoptar nosotros como ciudadanos, ser corresponsables en el combate de esta pandemia. Ya lo sabe, 1.5 metros de distancia entre cada persona. Esto nos ayudará también a combatir, a prevenir los contagios de coronavirus COVID-19. Ya incluso a través de redes sociales, pues circula un personaje, fue presentado el día de ayer. Susana Distancia. De salud para que se eviten los contagios. En pantalla tiene usted estos casos, este panorama que se tiene aquí en el estado de Morelos. Insistir, al corte del 23 de marzo del 2020, total de casos negativos 24, casos sospechosos 4 y hasta el momento dos confirmados.
¿Qué pasa en el contexto nacional? Allá autoridades de salud confirmaron 2 nuevos decesos. Uno ocurrió en la Ciudad de México, bueno, el otro se registró en Jalisco, ambas con diabetes. Ambos pacientes tenían esta enfermedad que complicó al momento de contagiarse de coronavirus. Se tiene también confirmados un total de 367 personas, mientras que 1.865 casos han dado negativo y continúan 826 sospechosos. Ahí lo tiene también usted en estas tablas. Hoy se actualizan esta información. 4 defunciones pendientes también de lo que informen en punto de las 7 de la noche las autoridades de salud a nivel federal. Esto donde se dan nuevos cortes de este padecimiento. Oiga, ya regresando aquí con temas locales, hay inconformidad por parte del sector empresarial. Hoy justamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, ha lamentado que el gobierno de Cuernavaca pues haya determinado sin consultarlos este cierre de algunos negocios como medida de contención del COVID-19. Dijo que tal decisión debió ir acompañada de algunos anuncios de apoyos para los empresarios, pero bueno, también dijo sobre todo en consenso esta paro. Evitar afectaciones graves, incluidos actos delictivos. Es importante recordar que fueron 11 las medidas dictadas por el gobierno que encabeza Antonio Villalobos Adán. Bueno, entre ellas destacan el cierre de algunos negocios, de algunos establecimientos, horarios muy específicos para otros, para los pocos que tendrían que estar operando en la capital morelense. Pero bueno, hoy los empresarios se inconforman por no haber sido tomados en cuenta. Estas acciones debieron haber ido acompañados por incentivos de apoyo, incentivos fiscales, el hecho de que la gente que va al día al cerrarle sus negocios ahora de qué va a vivir, entonces eso puede acarrear algún tipo de circunstancias, incluso de inseguridad y violencia, por un lado. Por otro lado también, no hay que olvidar el artículo 115 constitucional, en el cual va también de la intercomunicación entre cada uno de los municipios, que tienen su autonomía para poder determinar su circunstancia, pero si estamos hablando de una circunstancia general, bueno, se aplica en un municipio y en otro no. Entendemos que esto debe ir de la mano para todos los municipios del estado para que haya una uniformidad. Bueno, se tiene prevista también una reunión para este día entre los empresarios, las autoridades capitalinas, ahí se van a proponer algunas acciones y bueno, sobre todo se va a tratar de conjuntar acciones, esfuerzos para prevenir realmente el coronavirus, el COVID-19, y sobre todo no causar o causar la menor afectación posible a los establecimientos y por ende a todos sus trabajadores. Estamos pendientes de lo que ocurra en las siguientes horas. Oiga, hablando precisamente de ya casos de inseguridad que están surgiendo, quienes no desaprovechan todos estos temas son los amantes de lo ajeno. Ellos pues prácticamente están viendo ahora una oportunidad para cometer ilícitos. Todo esto de la pandemia, buscan lucrar con la pandemia de COVID-19. ¿Quién dio a conocer esto? Lo hizo el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Está advirtiendo, está previniendo a los morelenses de este nuevo modus operandi de supuesto personal de salud que llega hasta los hogares. Bueno, buscan adentrarse para aparentemente identificar casos de coronavirus. Es ahí donde se cometen los ilícitos. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos informó que en Cuernavaca algunos residentes llamaron denunciando que personas desconocidas llamaron a sus puertas asegurando que eran personas de sanidad y resultaron ser ladrones de casa-habitación. El modo de operación consiste en tocar a los domicilios y acreditarse como personal de salud que está realizando revisiones con el fin de saber si en esa vivienda existen personas infectadas con coronavirus. Cuando los habitantes abren la puerta, los delincuentes entran por la fuerza y roban o asaltan. Así lo aseguró Fernando Vela, director del consejo, quien pidió a la ciudadanía no caer en este tipo de engaños, ya que no existe personal de salud que haga esa labor, de ir casa por casa para revisar si existen casos de contagio. Creo que es pertinente hacerlo notar de que en el municipio de Cuernavaca están yendo a tocar en las casas, supuestamente en la Cruz Roja o el ayuntamiento, para verificar que no haya enfermos. Es falso.
no hay ningún tipo de operativo de ese tipo en el caso de las dos instituciones, y se dice, sin que tengamos constatado, que cuando abren la puerta proceden a asaltarte. No, bueno, ¿qué le parece? Se hacen pasar por trabajadores del sector salud, dicen que van a verificar si hay casos de COVID-19 en los hogares, ya una vez que están adentro, pues ahí cometen los robos. Mucho cuidado, mucho ojo, sobre todo sabe cuál es la manera de prevenirnos de este tipo de ilícitos, estando informados. Hay que hacer caso de las cuentas oficiales, si usted se informa a través de redes sociales, de espacios informativos oficiales, serios, porque bueno, es ahí donde damos a conocer, y nos incluimos aquí en 24 Morelos, damos a conocer información fidedigna, información emitida por las autoridades, y que bueno, en caso dado de que se comience a generar operativos de esta índole de revisión al interior de los hogares, que hasta el momento no se ha dictado y no se sabe si puede ser una medida de prevención, pues usted no abre la puerta, no se confíe, hay que estar muy pendientes, insistir. Ahora, estar informados es la mejor herramienta para no contagiarnos, la mejor herramienta para no difundir información falsa, alarmar y causar pánico. Además, ahora, de la mejor manera de proteger nuestra integridad, nuestros bienes y no ser víctimas de los delincuentes. Que vaya usted, mire, aprovechan cualquier situación y hoy la pandemia, pues también la están utilizando para cometer ilícitos. A estar pendientes, hay que cuidarnos, insistir en estas medidas de higiene y ahora a estar pendientes también de todas las recomendaciones que hagan las autoridades de salud y sobre todo anuncios en torno a operativos que se vayan a seguir. Oiga, vamos con otra información, y es que a pesar de las medidas implementadas por el gobierno de Cuernavaca, de cerrar algunos establecimientos, algunos espacios públicos y otros sitios, esto a fin pues de evitar los contagios, de evitar aglomeraciones, e incluso se han dictado la modificación de algunos horarios de funcionamientos, pues bueno, muchos comerciantes fueron omisos a este llamado. Estas normas, estas reglas, estas determinaciones estarían entrando en vigor hoy. Aquí en 24 Morelos salimos a las calles de Cuernavaca, hicimos algunos recorridos y esto fue lo que encontramos. Después de que el Ayuntamiento de Cuernavaca propuso el cierre de algunos espacios públicos en la capital del estado, no todos los negocios se ajustaron a la norma para evitar la propagación de contagios por COVID-19 en la ciudad. En el primer cuadro del centro, escuelas de estilismo y de computación operaron de manera habitual, aunque en la misma área un gimnasio sobre Boulevard Benito Juárez decidió parar labores. Otro centro de ejercitación fue el de la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la Glorieta La Luna, que abrió como regularmente lo hace, mientras que en el centro comercial que se encuentra en esa zona, donde concurre una gran cantidad de ciudadanos, mantienen mínimas medidas de prevención. Parques como el de Acapatzingo y la Alameda también se encuentran abiertos, pese a que entran en la lista de los lugares que a partir de este martes debieron cerrar. Asimismo, en la zona de plazas comerciales, las actividades preventivas son pocas, aunque la afluencia es muy baja. Y bueno, ayer también les presentamos aquí en 24 Morelos algunos testimonios de comerciantes que pues han decidido sumarse al aislamiento en sus hogares, ya que dicen pues ellos deben salir a las calles para realizar sus actividades comerciales. Hoy te presentamos la historia de la señora Juana Victoriano. Ella vende raspados en el Zócalo de Cuernavaca y bueno, a pesar de la contingencia del COVID-19, pues ha optado por medidas de higiene, esto para seguir comercializando sus raspados ahí en la Plaza de Armas. Doña Juana Victoriano Villanueva tiene un puesto de raspados en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Ella, como otros comerciantes, han comenzado a sufrir afectaciones en sus ventas luego de que muchos ciudadanos han seguido la recomendación de quedarse en sus casas para evitar el contagio por COVID-19. Porque pues yo de este pequeño negocio es donde yo saco para vivir diario, entonces es que así me afecta que las personas no salgan y pues no nos compren, porque si ellos no salen, nosotros no vendemos. Dijo que sus ventas han bajado considerablemente, pues en comparación con el año pasado, en esta misma temporada de calor vendía hasta 60 raspados, cifra que hoy no llega ni a la mitad. 60 raspados,
60, 70 raspados yo vendía cuando estaba bien. Porque apenas, de hecho, hace como 2 semanas que empezó a subir la venta porque empezó la calor. Entonces empieza la calor, pero la gente ya no sabe. Si aunque esté la calor a temperatura alta, la gente no sabe dónde. Reconoció que su economía y actividad no le permiten resguardarse en su casa y afirmó que sí está adoptando las medidas dictadas por la Secretaría de Salud, además de que sus productos, como los jarabes, son elaborados con higiene. Ahorita, pues, lavarnos las manos a cada rato, traigo ahí mi jabón ya preparado, me lavo cada rato, luego me pongo gel. Ahorita traigo mi gorra ya, mi cubreboca también. Tenemos que protegernos, pero más que nada, pues, tener todo limpio. El negocio, hay que lavar botellas con cloro, ponerlas con cloro, todo lo que es el área de donde va el hielo, tenemos que traer bien limpio para que las personas nos compren con confianza, porque tienen mucha desconfianza. Juana Victoriano se dijo consciente de la crisis de salud por la cual atraviesa el mundo entero y recomendó a las personas seguir las indicaciones de los expertos para que pronto se pueda vencer la pandemia. Que tengan precaución para el contacto de estar entre muchas personas. Por ejemplo, es lo que más deben de cuidarse, de que no estar entre una multitud, porque es lo que están explicando en la tele, ¿no? Yo lo veo en la tele. Que no haya mucha gente donde ellos puedan conversar, estén más aislados, pues. Eso, yo pienso que eso es una precaución que debemos de tomar en serio. La entrevista. Oiga, estamos en la entrevista en 24 Morelos, hoy a distancia, por supuesto, respetando todas estas normas de higiene, todo este tema de la sana distancia. Y saludo a través de la línea telefónica al diputado federal Daniel Terrazas, diputado por el Partido Acción Nacional. Diputado, ¿cómo estás? Yo imagino que resguardado en casita, siguiendo, por supuesto, todas estas recomendaciones de salud. ¿Cómo estás? Así es, Angie. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto en saludarte y saludar a todos los que nos escuchan. Oye, diputado, vamos a platicar justamente de algunas acciones que estás emprendiendo, algunas recomendaciones, propuestas, pues para hacer frente a esta pandemia por COVID-19. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás proponiendo? Y bueno, un tema muy importante, planes económicos, que hoy, pues sin duda, y viendo este testimonio que acabamos de pasar aquí en 24 Morelos, de personas que viven al día, que no pueden pues mermar sus actividades porque pues prácticamente no comen, así nos lo han hecho saber, pues tú tienes propuestas para esto. Así es, Angie, pues primero con el gusto de saludarte, decirte que pues ya llevamos algunos días que no hemos sesionado en la Cámara de Diputados por este plan de contingencia y de la sana distancia. Decirte que Acción Nacional tomó una postura desde la última sesión para no acudir a esta sesión y no poner en riesgo a muchísimas familias. Decirte que desgraciadamente el grupo mayoritario de Morena, junto con el PT y el PES, sesionaron una vez más para solamente aprobar la reelección en la Cámara de Diputados sin pedir licencia. Decirte que nosotros queríamos sesionar solamente con el trámite de ver un plan de contingencia económico para todas las familias. Sabemos que hay diferentes posturas, que hay familias que se pueden quedar en casa sin la necesidad de cubrir un riesgo económico para su familia, pero hay muchísimas familias y son la mayoría las que tienen que salir a ganarse el pan cada día, ¿no? En base a eso, nosotros hemos creado un plan de contingencia que lo propusimos al gobierno, lo propusimos al gobierno federal, al gobierno estatal, y que además no quisieron sesionar para no seguir estas reglas. Uno de ellos, comentarte que era un plan para un ingreso familiar para todos aquellos que ganen menos de 10,000 pesos, para que todo lo que se gasta hoy en el aeropuerto de Santa Lucía, en la presa de las Dos Bocas, en el tema del Istmo de Tehuantepec, en estas obras que son muy grandes, que están gastando miles de millones de pesos, que se pudieran postergar 3 meses en la contingencia y que todos esos miles de millones de pesos pues fueran benéficos para todas las familias en una entrega directa para los que ganen menos de 10,000 pesos. No lo quisieron así. Queríamos también aprobar un crédito a la micro y pequeña y mediana empresa para que pudieran salir adelante a todos aquellos que tienen que cerrar su comercio, apoyo a las personas emprendedoras.
también la eliminación de impuestos en medicinas, en cubrebocas, en respiradores, en la gasolina, en muchísimas cosas que son de emergencia para la ciudadanía, y que nosotros pudiéramos también desde la Cámara de Diputados poder bajar estos impuestos de parte del gobierno federal, y también prórrogas a las contribuciones de seguridad social. Muchísimas cosas, Angie, que nosotros estamos buscando y seguimos buscando en un tema de que el gobierno federal pueda escucharnos, y porque hoy es muy fácil decirle a la gente salgan, no se preocupen, y luego otras personas nos dicen que no salgamos, y luego el gobierno federal sale que no hay problema si sales o no. Entonces, pues la gente vive en una incertidumbre, en un tema que hoy lo que les preocupa a la gente es que ya haya unas medidas económicas y unas medidas que puedas cuidar a tu familia, y eso es lo que nosotros estamos buscando, que nos haga ya caso el gobierno federal para que se tomen estas medidas y que no jueguen con la salud y la economía de la gente. Así es, hoy grave este tema que señalas, diputado, que bueno, prácticamente otras fuerzas políticas están sesionando buscando pues el bienestar solamente de ellos, incluso el tema de la reelección sin dejar el cargo, de participar nuevamente en procesos electorales sin dejar el cargo, recibiendo todavía estos sueldos. Pues hoy está aprobado esto, lo hacen pues en medio de esta contingencia, insistir, aprovechándose hoy de esta vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos y que no están trabajando precisamente para protegerlos, sino que están buscando los bienes personales y en este caso políticos. Mi querido diputado Daniel, me gustaría preguntarte, ¿tienen también activa una línea telefónica? Esto están buscando implementarlo también aquí en el estado de Morelos para dar atención a todas las personas que así lo necesiten en medio de esta pandemia. Así es, nosotros lo que estamos haciendo es una línea directa por medio de mensajería instantánea, por medio de redes sociales, en la página de internet de nosotros, donde estamos pues diciéndole a la gente, incluso a los catálogos de los hospitales que pueden ir a atenderse, porque desgraciadamente hoy la ciudadanía no sabe ni siquiera dónde se pueden ir a atender. Mucha gente nos ha dicho, yo incluso pues he ido a un laboratorio, a un hospital, y me dicen que no me pueden atender. Así que nosotros lo estamos haciendo de manera directa. Seguimos entregando muchísimas ayudas hoy, obviamente con la sana distancia, pero no hemos parado en hacer esto, porque pues la gente desgraciadamente no tiene la suficiencia económica en el país para parar todas las actividades por 40 días, y en eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Incluso, lo hemos dicho, las oficinas de nosotros siguen abiertas todos los días en la calle Tabachín, el número 18, acá por la Fiscalía. Ahí tienen obviamente su casa para cualquier gestión o cualquier trámite. Seguimos comunicándonos por todas las vías y las redes sociales para que podamos estar muy cercanos a la gente. Incluso hemos implementado ya que podamos sesionar por un método electrónico, Angie, para que nosotros podamos atender esta contingencia económica y de salud, para que no se quede la gente preocupada por esto y que pueda haber de parte del gobierno pues un incentivo. Hoy, desgraciadamente, otros países en el mundo han sesionado sus congresos, han sesionado sus cámaras solamente para el tema de salud y para el tema de economía, y no para otros temas políticos. Eso es lo que busca Acción Nacional. Nosotros queremos sesionar para solamente el bienestar de la salud y de la economía, y no estarnos distrayendo en otros temas políticos que pueden beneficiar a las fuerzas políticas y que nada le sirven a la gente. Así es, hoy se necesita la atención, las acciones en conjunto de las autoridades, de los ciudadanos, para hacer frente a esta pandemia por COVID-19 que ya estamos viviendo en México. Diputado, ¿tienen también algunos planes para una vez que ya sea superada esta crisis? Es decir, ¿están ustedes invitando a que ya una vez que se dicten o que se levanten estas medidas de sanidad, pues toda la gente, los ciudadanos, consuman local, viajen aquí en la República Mexicana, esto para reactivar la economía que seguramente va a tener graves afectaciones? Así es, Angie. Mira, en esa materia nosotros lo que hemos pedido es aumentar los recursos para proyectos turísticos locales. Desgraciadamente, cuando todo esto se ha mermado, hay muchísimas empresas aquí en el estado de Morelos, en Cuernavaca, que obviamente han tenido que cerrar sus puertas por esta contingencia, y lo que necesitamos es que el gobierno responda a todas esas necesidades económicas. Muchas empresas incluso se han declarado ya en quiebra, no solamente grandes empresas, sino escuelas, particulares y muchísimas cosas, que sus ingresos pues son directamente del pago de muchísimos servicios, y que hoy desgraciadamente no están actuando el gobierno en torno a esto. Nosotros lo que pedimos es no solamente a la gente que consuma lo local, que una vez pasada esta contingencia pues obviamente regrese toda la normalidad y que podamos obviamente
adquirir los bienes y servicios del Estado de Morelos, sino también al gobierno, que ya nos anuncie un plan allí de una vez de qué es lo que va a pasar con estas empresas que les han pedido cerrar, pero que no les han dado ningún incentivo económico y que están a la suerte. Esto no sabemos si puede durar 40 días o se puede ir 2 meses o se puede ir 3 meses. Nos han anunciado alargar estas medidas por muchísimos días y lo que necesitamos es un plan de qué va a suceder después. Nosotros, de parte de la Diputación Federal, no solamente buscaremos en materia legislativa que estos apoyos económicos lleguen, sino que al final es decisión, la última decisión recae en el gobierno, pero sí nosotros lo que queremos es que una vez que pasen esta contingencia, nosotros regresaremos a todos los apoyos que hemos seguido dando y seguir caminando las colonias en Cuernavaca, que eso es lo importante, y en el estado de Morelos, porque necesitamos saber qué es lo que va a suceder después de esta pandemia, ir a cada uno de los negocios, ir a cada una de las casas para saber qué es lo que la gente va a necesitar y estar al pendiente ahí. Hoy lo que le pedimos nosotros a la autoridad es que haga lo mismo, Angie, que una vez pasada esta pandemia, vayamos a las calles otra vez a ver qué es lo que necesita la Cuernavaca y Morelos para incentivar otra vez los negocios y que otra vez todo vuelva a la normalidad, no solamente en el tema de salud, sino también en materia económica. Así es, ya es un compromiso, diputado, esto que señalas, por lo menos de tu parte, salir ya una vez que se logre pues superar ya toda esta crisis, esta pandemia, pues acudir a todos los negocios, acudir a los domicilios, a ver qué necesita la gente y poderlos así ayudar. Te agradezco mucho esta comunicación, mi querido diputado. Muchas, muchas gracias. Gracias por la información. Estamos pendientes de lo que ocurra en los siguientes días, si pueden sesionar y sobre todo si se pueden concretar estas propuestas que hacen falta aquí en el estado de Morelos, bueno, de manera general en toda la República Mexicana. Hoy se necesita de ayuda de todos y, bueno, si los políticos y los funcionarios pueden hacerla, sin duda hay que darle puntual seguimiento, esto para que una vez superada la crisis podamos resurgir de todo esto que se vaya generando después de esta pandemia por COVID-19. Muchas gracias, diputado. Te mando un fuerte abrazo. Hay que resguardarnos en casita y, bueno, hay que seguir respetando estas líneas, estas medidas sanitarias. Ya tendremos el gusto de saludarnos, de que vengas aquí a nuestro estudio a seguirnos informando de toda la labor que realizas. Claro que sí, Angie, y nada más recordarles, en las redes sociales estamos en Facebook como Terrazas Diputado Federal, en Instagram como Terrazas Diputado Federal, que por favor la gente nos pueda mandar sus mensajes de saber qué necesitan, qué les inquieta, cualquier información, cualquier ayuda, estamos a sus órdenes y para seguir ayudando a la comunidad, que esto no nos impida detener nuestra labor legislativa ni nuestra labor social, y obviamente a toda la gente que se puede quedar en casa, pues que así se mantengan, y a los que tienen que salir para ganarse el pan de cada día, pues obviamente que lo hagan con mucho cuidado y que incluso en esas medidas, si nosotros podemos ayudar en algo, que se comuniquen con nosotros y con gusto lo vamos a hacer. Con el gusto de saludarte, Angie, y a ti y a todo el auditorio. Que estén muy bien. Bien, muchas gracias, el diputado federal Daniel Martínez Terrazas, platicándonos estas estrategias, estos planes que tienen para vivir durante la contingencia, pero también ya algunas opciones que se tienen pensadas para pues ya reactivar las economías una vez que sea superada esta pandemia por COVID-19. Oiga, vámonos con más información, ya vamos a cambiar completamente de tema, y es que siguen estas pugnas en el sistema estatal de anticorrupción. Hoy Gerardo Becerra, él es asesor anticorrupción del gobierno de Morelos, pues ha lamentado que estos pleitos, incluso personales, que se viven al interior de este sistema, donde no se reconoce la figura de Roberto Corangues como titular de la misma, esto pese a que fue designado por los diputados locales. Ha insistido Gerardo Becerra en que hay grupos que buscan que el órgano no trabaje. ¿Quién sabe? Dice, ¿con qué intención lo hacen? También aseguró que el periodo del actual titular del Sistema Estatal Anticorrupción concluye hasta el próximo mes de mayo, y en tanto ocurra este tiempo, pues está desconociendo a todo aquel que sea nombrado sin el aval del responsable de esta área. Tal es el caso de Penélope Picasso, quien se ostenta hoy como directora de este sistema. Estamos en el mes de marzo, entonces yo estoy cierto y seguro que él sigue siendo el presidente. Lo que me da mucho pena y me da mucha, ¿qué les diré?, coraje, es que pareciese que hubiera alguien o algunas personas que están tratando de que no se conforme el sistema estatal anticorrupción como tal. Insisto, hace poco el maestro Corangés y algunas otras personas tuvieron que
nombrar un secretario ejecutivo porque este órgano coordinador no se reunía, no obstante que ya había la terna ahí, pero no se reunían. Nombran como secretario técnico interino al maestro Chévez. Posteriormente, este órgano coordinador lo denuncia. Ahí estos pleitos. Vamos con más información. Anoche fue asesinado un hombre que se desempeñaba como asesor jurídico cuando se encontraba en la calle Mirador, esta de la colonia del centro del municipio de Jiutepec. La víctima, identificada como Isaac N., recibió al menos 3 impactos de bala que lo privaron de la vida. Testigos señalan que previo al asesinato había mantenido una discusión con un sujeto. Hasta este lugar arribó la policía y quienes acordonaron la zona corroboraron que ya había fallecido, por lo que bueno, decidieron dar paso a los servicios periciales para realizar las investigaciones correspondientes. En otro hecho ya ocurrido hoy, un domicilio fue atacado a balazos por un grupo de sujetos desconocidos. Esto sobre la calle privada Esmeralda de la colonia Lomas de Cortés, aquí en Cuernavaca. En el lugar se encontraron varios casquillos percutidos y un mensaje. Se sabe que los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta y se dieron a la fuga con dirección al poblado de Ocotepec. Hasta el lugar también arribó la Fiscalía General del Estado, esto para realizar los peritajes correspondientes y dar con los responsables de este hecho. Oiga, hablando precisamente de toda esta pandemia, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, oficializó la fase 2 para la contención de propagación del coronavirus COVID-19 en el país. Lo anterior luego de que se diera a conocer ayer que la cifra de casos confirmados se elevó a 367,865 casos negativos y 826 sospechosos, además de ello, 4 defunciones. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, oficializó la fase 2 para la contención de la propagación del coronavirus en el país. López-Gatell destacó que México se anticipó a las medidas generales de higiene, por lo que ahora llamó a los mexicanos a mantenerlas y seguir en casa. Entre las acciones que también destaca es la cancelación de espacios públicos que generan aglomeraciones y la utilización de la sana distancia entre personas. El funcionario dijo que se trazará durante estos días la fase 2, en donde se visualizará cómo irá la curva en la medida de reducir el número de transmisiones, lo cual hará que la epidemia no sea corta, sino que se alargue. El momento es este, y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó la primera etapa del plan DN3 ante la contingencia del COVID-19. Luis Sandoval, titular de esta dependencia, dio a detalle sobre el personal, las instalaciones y los transportes disponibles para realizar las acciones que disponga la Secretaría de Salud. Dijo que en el país hay 79 espacios para casos graves y centros de aislamiento con capacidad para 4.043 personas. Además, cuentan con 16.750 elementos disponibles para esta área. El plan DN3 tiene como objetivo complementar todas las capacidades del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, empleando los recursos humanos y materiales que tenemos disponibles en la Secretaría de la Defensa Nacional. Este concepto operativo del plan, que también, como ya lo citó el almirante Ojeda, ya estamos en el plan, en su primera fase, como ustedes pueden ver, la que sigue, por favor. Tenemos dentro del plan 3 fases, la fase preventiva, la de auxilio y la de recuperación. Ya estamos en la fase preventiva,
es decir, activamos el plan a nivel nacional. Reporte del tiempo. Hoy, martes 24 de marzo, el reporte del tiempo indica que Cuernavaca despertó con una temperatura mínima de 15 grados y se esperó una máxima de 29. Huitzilac tuvo una temperatura mínima de 10 grados y se pronosticó una máxima de 23. Cuautla registró una mínima de 18 grados y se espera una máxima de 35. Mientras que en Jojutla se tuvo una mínima de 18 grados y se espera que se alcancen hasta los 39 grados durante el día. Precio de la gasolina. Este martes el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca lo encuentras desde los 14 pesos con 50 centavos. La Premium está desde los 15 pesos con 80 centavos. Y el diésel lo encuentras desde los 18 pesos con 80 centavos. Ante el coronavirus COVID-19, conserva la calma. Con medidas simples de higiene se puede prevenir. Evita el contacto al saludar y despedirte. Lava seguido tus manos por más de 20 segundos. Si no hay agua y jabón, usa alcohol gel al 70%. Cubre con tu antebrazo, nariz y boca al estornudar o toser. Evita contacto con personas con síntomas respiratorios. Morelos, anfitrión del mundo. Recomendaciones al usar transporte público ante el coronavirus. Viaja únicamente para lo indispensable. Paga el monto exacto para reducir el intercambio de dinero. Al subir y bajar de la unidad, usa alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, usa un pañuelo desechable. Toma tu distancia entre pasajeros. Morelos, anfitrión del mundo. Ya nos vamos, así llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecerle el favor de su atención. Gracias, gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario. Soy Angélica Estrada, le deseo que tenga usted una excelente tarde. A cuidarnos, hay que lavarse bien las manos, adoptar todas estas medidas de higiene, la sana distancia. Hay que cuidarnos todos, hay que ser corresponsables para evitar la propagación del COVID-19. Que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana aquí en 24 Morelos.